Entre los siglos XVIII y XIX, en Inglaterra se desarrolló una gigantesca revolución que cambió radicalmente al mundo, la Revolución Industrial. Esta importante revolución creó las bases del mundo contemporáneo y, progresivamente, fue transformando la vida social de todos los territorios de Europa y el mundo. Provocó un enorme desarrollo tecnológico, un gran aumento en la producción, el crecimiento de las ciudades, el surgimiento de nuevos grupos sociales y la consolidación de la economía capitalista. Sin embargo, la revolución industrial también trajo consigo nuevos problemas y conflictos sociales, sobre todo en sus inicios. Y es que, debido al crecimiento de las nuevas industrias, muchos campesinos se trasladaron masivamente a las ciudades para convertirse en trabajadores industriales. Rápidamente, las ciudades colapsaron y los obreros tuvieron que trabajar bajo condiciones laborales muy precarias. Por ejemplo, las jornadas laborales duraban entre 14 y 16 horas al día. No existía ninguna forma de seguridad social o un salario mínimo, e incluso los niños eran una parte importante de la fuerza laboral. En medio de esta situación, muchos obreros decidieron agruparse y crear diferentes organizaciones laborales para exigir salarios decentes y mejores condiciones de trabajo. De esta manera surgieron los movimientos obreros. Las primeras organizaciones obreras se desarrollaron en Inglaterra a principios del siglo XIX. Aunque el gobierno británico, por temor a una revolución, prohibió las asociaciones de trabajadores, no pudo evitar el surgimiento de nuevas organizaciones como los sindicatos. Los sindicatos eran nuevas asociaciones que estaban formadas por trabajadores capacitados en varios tipos de industrias, incluyendo los hilanderos de algodón, herreros, mineros de carbón y carpinteros de barcos. En sus inicios, estos sindicatos tenían fines limitados. Sus principales propósitos eran obtener beneficios de sus patrones y preservar su posición de trabajadores, limitando la entrada de otros a su oficio. De manera que los primeros sindicatos favorecían la lucha de la clase obrera, pero solo para obtener mejoras destinadas a los miembros del sindicato. No obstante, esto, con el paso del tiempo, irá cambiando. Muchos sindicatos estaban dispuestos a irse a huelga para alcanzar sus metas. A través de estas manifestaciones, presionaron al gobierno británico y lograron que el Parlamento revocara las leyes que prohibían las asociaciones de trabajadores. En las décadas de 1820 y 1830, el movimiento de sindicatos comenzó a enfocarse en la creación de grandes sindicatos nacionales. Para conseguir este objetivo fue muy importante el liderazgo de un magnate algodonero y reformista social llamado Robert Owen. Owen pensaba que la vida cooperativa era la solución para los problemas sociales que producía la economía industrial. Él creó una serie de asociaciones cooperativas con las que pretendía demostrar que la cooperación era más beneficiosa que la competencia. Bajo la dirección de Owen surgieron los planes para crear una gran unión de sindicatos nacionales, la cual se formó en el año 1834. El principal propósito de esta gran federación de sindicatos era organizar una huelga general para reducir la jornada laboral a 8 horas. Sin embargo, la federación no fue capaz de conseguir el apoyo real de la clase trabajadora y se terminó disolviendo. Luego de esto, los sindicatos tuvieron que abandonar sus metas más ambiciosas y se dedicaron a garantizar pequeñas mejoras para los trabajadores, como por ejemplo los beneficios por desempleo a cambio de un pequeño pago semanal. En la década de 1870, el sindicalismo inglés nuevamente se fortaleció. Los sindicatos retomaron sus acciones políticas y lograron obtener el derecho a huelga. Este derecho será muy importante para los obreros, pues gracias a las huelgas, los trabajadores presionaron a los patrones para conseguir salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. Pero el sindicalismo no fue el único tipo de acción colectiva que realizaron los trabajadores ingleses, pues a principios de la Revolución Industrial,
también se desarrolló un movimiento conocido como el ludismo. Los luditas eran grupos de artesanos que creían que las nuevas máquinas les quitaban el trabajo y amenazaban su estilo de vida. Por eso, decidieron organizar una serie de ataques para destruir las nuevas máquinas industriales. Sin embargo, estos ataques no consiguieron detener la mecanización industrial de Inglaterra. Así que, pronto, los luditas fueron vistos como personas ingenuas. Otro movimiento que intentó mejorar las condiciones de vida de los trabajadores ingleses fue el gartismo. Dicho movimiento no solo buscaba mejoras para los trabajadores, sino también convertirse en una importante fuerza política, cuyo principal objetivo era instaurar la democracia. El gartismo intentó motivar los cambios políticos a través de medios constitucionales y pacíficos. Ellos demandaban el sufragio universal del hombre, el pago para los miembros del parlamento y la eliminación de los requisitos económicos que se exigían para formar parte de la institución parlamentaria. Pero los intentos del gartismo fracasaron, pues aún el gobierno británico no estaba preparado para la democracia política. A pesar de esto, el gartismo dejó un importante legado, ya que fue capaz de levantar y organizar a millones de hombres y mujeres de la clase trabajadora, otorgándoles una conciencia de clase que antes no poseían. También los grupos socialistas tuvieron un papel muy importante en la organización de los obreros, especialmente en países como Francia y Alemania. Los socialistas organizaron a la clase trabajadora a través de sindicatos y partidos políticos. El partido obrero más destacado de la época fue el Partido Socialdemócrata Alemán. Este partido político tenía un discurso marcado por las ideas revolucionarias marxistas, pero al mismo tiempo participaba en el Parlamento alemán para promover leyes a favor de la clase trabajadora. En poco tiempo, el Partido Socialdemócrata se convirtió en el partido político más importante de Alemania. A medida que los partidos socialistas crecían, también iba en aumento la idea de crear una organización internacional que agrupara a los dirigentes y obreros socialistas europeos. Esta organización se creó en el año 1889 con el nombre de la Segunda Internacional. La Segunda Internacional pretendía coordinar las acciones de los trabajadores europeos para hacerle frente al sistema capitalista. Sin embargo, las diferencias ideológicas y los nacionalismos provocaron el debilitamiento de esta organización. El anarquismo fue otro de los movimientos que tuvo un papel muy importante en la organización de los trabajadores, especialmente en los países europeos menos industrializados y con pocas instituciones democráticas. Los anarquistas creían que las personas eran buenas por naturaleza, pero tarde o temprano eran corrompidas por el Estado. Para ellos, el ser humano solo podía ser libre con la abolición del Estado y de todas las instituciones existentes. Aunque al principio el anarquismo no era un movimiento violento, con el paso del tiempo, muchos anarquistas comenzaron a emplear la violencia para intentar destruir al Estado, utilizando los asesinatos como su principal instrumento de terror. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de los movimientos obreros europeos. ¿Y tú, cuál consideras que fue el aporte más importante de estos movimientos? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.